Jueves 18 de mayo, saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba, en papel, Diario Córdoba, a veces el día y también, como siempre, vistazo a la prensa digital. Hoy nos acompaña, como es habitual los jueves, Alfonso Alba. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. Director del Diario Digital Cordópolis, como sabe. Bueno, hoy hay bastante variedad de los periódicos, avanza la semana. El Diario Córdoba ha escogido para la apertura un tema de ámbito internacional, aunque también nos afecta en lo local. La ONU, dice el diario Córdoba, advierte de calor sin precedentes los próximos cinco años. Bueno, así haciéndolo, este aviso desde la ONU, le hacemos más caso porque este advertencia la llevan haciendo muchos otros colectivos desde hace mucho tiempo. La foto también es internacional para la Champions. El City elimina al Madrid por las Bravas, dice. Eh, ya saben que el City le ganó al Real Madrid, no sé por cuánto, 4-0, y disputará la final de la Champions ante el Inter, dice el diario Córdoba. Foto. Para el fútbol local, Monterrubio asume el poder en el Córdoba el Club de Fútbol. Una foto que sirvió ayer el, diario, el propio club, el Córdoba el Club de Fútbol, en el que se ve a Monterrubio junto al capitán, a Javi Flores y al director eh, deportivo, a Juanito. Eh, se han anunciado cambios y se han desmentido los cambios. Habrá que esperar a que dice Fernández Monterrubio sobre su acceso, su llegada al poder en el Córdoba. En el sumario... El PSOE, que es campaña electoral, el PSOE propone más empleo municipal y el PP propone parking vecinal gratis. Bueno, y más asuntos. Eh, parece que la huelga de la medicina de atención primaria, de los médicos de atención primaria, se va desconvocando poco a poco, aunque el sindicato médico sigue insistiendo en que no se están cumpliendo sus peticiones. El diario a veces ha escogido para la apertura temas de ámbito nacional, arriba sigue con el tema Bildu, el PSOE clave para que Bildu gobierne en Vitoria y en Pamplona, habrá que esperar a contar primero los votos, aunque tiene claro a veces que el PSOE ya eh, va a ser clave, Bueno, a ver qué pasa con las urnas. Y la foto para Calviño, que reconoce, en Calviño la ministra, eh, reconoce un año después que la reforma laboral no creará 960.000 puestos de empleo, sino 40.000. Bueno, había quien pensaba que iba a destruir empleo, o sea que por lo menos se crean 40.000. En la foto, eh, la ministra de Economía, Pedro Sánchez, ayer en el Congreso de los Diputados. El diario del día sí que vuelve al ámbito, al ámbito local. Eh, la foto es la misma que teníamos antes en el Córdoba, son fotos, como digo, servidas por el propio club. El primer día de una nueva etapa, ayer llegó eh, Sevillano, Fernández Monterrubio a Córdoba y tuvo este contacto, tendría más, supongo, pero aquí en lo deportivo, tanto con Javi. Javi Flores, como con eh, Juan Gutiérrez Juanito, director deportivo. En la parte alta, ese compromiso o ese preacuerdo a que llegaron ayer los sindicatos y la Consejería de Salud y, y Consumo, salud, salud y Sindicatos alcanzan un gran acuerdo de la primaria, repito que el Sindicato Médico de Andalucía, el Sindicato Médico, SMA. Se descolgó de ese acuerdo, dice inicialmente que no está conforme con lo que les han dado y no sabemos si mantendrá o no las movilizaciones. Para el resto parece que sí que hay acuerdo. Recordemos que hace algún tiempo llegó otro acuerdo o una especie de, de anuncio de acuerdo que tampoco se respetó y que provocó la movilización en última hora. Un retrato de Julio Romero, no de él, sino pintado por él, lo tenéis ahí arriba, sale a subasta por 35.000 euros. Habla de Maxa, que adjudicó ayer, o antes de ayer, no sé cuándo fue, el tanque de tormentas, clave contra las inundaciones. Bueno, luego ese si tiempo hablamos de esto de tan clave como es. Y también habla de, eh, de los pisos turísticos. Se ha constituido una asociación de viviendas y alojamientos turísticos y eh, dice que la mitad de ellos no son rentables. Bueno, no sé, entonces para que lo tienen. Y también hablan de que hace falta regular el sector porque efectivamente hay intrusismo, hay bastante caos y además hay muchos que no regulan su actividad, que están alquilando bajo cuerda. También habla de la feria. Una feria de 86 casetas, 66 atracciones y 2 millones de puntos de luz que eh, se enciende mañana. Mañana a las 8 de la tarde. Eh, es verdad que hasta las 12 no alumbrado, no se enciende el alumbrado, pero a las 8 ya empezarán a dar vueltas las norias, los tribos y esas cosas. Cordópolis habla también en su portada de, por ejemplo, los 10 pueblos que más participan para elegir a sus alcaldes frente a otras elecciones. El asentismo va a ser clave en estas elecciones. Eh, muy interesante saber por dónde se vota y además a quién influye más eh, el asentismo: el irse a la playa a fin de semana de feria, o irse a la parcela, o quedarse en casa durmiendo la resaca del sábado de feria. También habla Cordópolis del aviso amarillo. Que por tormentas para este jueves en toda la provincia de Córdoba, sobre todo a partir de mediodía, especialmente por la tarde, aunque va cambiando la primavera, saben que cambia, cambia las predicciones y no se sabe exactamente. Hay también la predicción de lluvia, predicción de lluvia por la noche y no cayó una gota. Eh, habla también de que la feria solo estimula la ocupación turística durante el primer fin de semana, el segundo es mucho más light en ese sentido. O que también habla, entre otras cosas, que han fallecido por COVID tres usuarios de residencias de mayores en Córdoba en las últimas dos semanas. Los datos son, vienen ahora de 15 en 15 días, Alfonso. Y bueno, pues se nos amontona. Es más difícil seguirlos porque 15 días son muchos días. Igual esos dos personas que fallecieron o tres fueron el primer día y, o el último. Y se diluyen un poco los datos de esa manera. Sí, se diluyen bastante. Hemos visto que, bueno, ya se trata de una patología más incorporada. De hecho, ya se ha... Se ha... Desactivado la alerta por pandemia, uh -huh. eh, la emergencia sanitaria que había a nivel mundial. Y ya se, se trata de otra patología más que no deja de ser curiosa, pero importante. Pero que yo entiendo que si también miramos las estadísticas de los fallecidos por gripe, por o neumonía, los fallecidos ¿eh? por neumonía, o los fallecidos por cualquier otra enfermedad, nos, nos dan una cifra muy parecida. Uh -huh. Esto empeora la salud de nuestros mayores, desde luego, porque tenemos que incorporar un, un coronavirus a a la cartilla de enfermedades sí, sí. posibles de cuando ya vamos cumpliendo cierto año, pero ya digamos que no deja de ser algo que, que va a permanecer con nosotros. Cuando, cuando empezó el tema de la pandemia, hace tanto tiempo que se nos olvidó, eh, decían los neumólogos sobre todo que el problema del coronavirus no era su letalidad, sino que era... Con una, muchos pacientes al mismo tiempo y sin medios. Uh -huh. Ahora que esta, semana, esta última parte había 500 nuevos contagios en Córdoba, pero 500 contagios en Córdoba, como tú decías, es probable que haya 500 casos de sarampión eh, y, y pasen desaparecidos. Y luego además tenemos ahora una inmunidad querida, uh -huh. vacunas, inmunidad de rebaño también, con lo cual, eh, aunque las cifras se engorden, porque se engordaron en Semana Santa, se engordaron luego a principios del mayo y ahora se engordarán con la feria, uh -huh. pues parece que el peligro pasó. Sí, el peligro ya ha pasado bastante, de hecho eh, ya hay quien te dice que está en su casa porque tiene COVID y tampoco le da tanta importancia, ¿no? De hecho, incluso va a verlo si hace falta, vamos, que ya incluso la, la gente no tiene miedo al contagio. De hecho, si tuviera miedo al contagio la, no iría nadie a la feria y la feria va a ser masiva. Bueno, vamos a hablar de feria entonces. Eh, ayer hubo otro, otro avance más de datos. El ayuntamiento va, sol va soltando datos durante toda la semana, y eh, bueno, pues la feria que en cuanto a los números se reduce, se encoge, son 86 casetas, que no sé si abrirán los 86, creo que sí, es 66 atracciones, me refiero a Noria, al, al ratón Basilón y estas cosas, y ciento y algo eh, puestos de comida, que me sorprendió que haya más puestos de comida, hamburguesa, y churrería, no sé cuántos. ¿Qué casetas o qué atracciones? Porque quien dice que la feria no se monta porque no es negocio, la gente va. De hecho, la hamburguesa, esta oranga, o quien sea, uh -huh. va a hacer su negocio. Y la churrería, hermanos eh, perrías también hace su negocio. Nosotros dos publicidad gratuita. Pero lo que sí que se encoge son las casetas. Sí, sí, es que hay varias circunstancias que yo creo que da pie a esto. La gente tiene muchas ganas de celebrar y habrá mm, una masificación en la feria y un gasto muy importante en la feria. Pero cada vez son también más altos los costes. Y también es cada vez más difícil encontrar a gente que se, que se quiera pegar la paliza de estar 10 días en la feria, más todo lo previo y todo lo posterior para no. ganar X dinero. ¿no? Eh, creo que eh, estamos ante un punto de inflexión en el que ya pues la, la Asociación de Vecinos de no sé qué, la peña de amigos del carruaje y demás... ...ya no se dedican tanto, entre voluntarios... ...a dedicarle las tardes del mes de mayo... ...a montar su caseta de feria... ...y luego, en vez de disfrutar la feria, atender al público... Eh, ...como, digamos, la profesionalización ¿no? de, de la feria... ...y eh, hablando con muchos caseteros... ...hay gente que asume unos costes impresionantes... ...yo conozco un hostelero... ...que ha montado caseta siempre... ...y que este año no monta... ...porque dice que, bueno... ...que le ha ido lo suficiente bien este año... ...que no le merece la pena... Eh, ...ese sobreesfuerzo que supone un mes y medio... ...de una altísima tensión que le cuesta la salud... ...entonces decide no montar casetas, yo creo... ...luego además aparte están los, está, están los costes y, y, y todo lo que implica... ...por eso yo creo que estamos entrando ahí en un punto un poco extraño... ¿no? Uh -huh. que, que, ...que necesitamos otro tipo de incentivos... ...y creo que el Ayuntamiento haría bien en plantearse determinados incentivos... ...para recuperar la amplitud de las ferias, ¿por qué?... El miedo que a mí me da, bueno, el miedo, el, la preocupación que yo tengo es que son menos casetas que nunca, pero va a ser la misma gente de siempre. Entonces, esa gente tiene que entrar en algún sitio. Y si tiene menos sitios para entrar, acabará masificando más esos lugares y la feria será más incómoda, desde mi sí. punto de vista. Sí. Eh, bueno, y aparte a los riesgos que tú, tú ibas enumerando, te estar la incertidumbre del tiempo, porque si la feria viene mal de agua, el negocio sí que se cae por completo. Y las previsiones hasta ahora no son las más halagüeñas. Eh, parece que el día de los fuegos va a llover, si se cumplen las predicciones. Parece que el sábado también va a llover, con lo cual el primer fin de semana, que es donde se hace, donde se recupera la inversión, está casi casi perdido. Y luego hay que recuperar, hay que ganar dinero en la, en la parte de la feria, que como tú bien dices, va a estar quizá muy masificada, pero no tanto para el negocio. Yo mm. tengo un amigo que montaba casetas... que decía que hay que mirar más la caja y si se abre que si se cierra, que la gente que da las casetas, porque bueno, bulla hay, pero claro, si no puede acceder hasta la barra o a la cocina para comprar, para consumir, pues a mí la bulla no me da de comer. Claro, se trata, se trata de eso, es ¿eh? un poco lo que te comentaba hacia si el final. Eh, hay pocas casetas, pero muy llenas. La gente es que no le da tiempo a llegar a la barra, ya sí. sabemos lo que supone la feria. Sí. Y bueno, pues te quedas en un sitio, te queda en otro, y es que no puedes estar una hora esperando a, a que te atiendan. ¿no? Y en cuanto a lo que dice de lluvia, no he mirado las previsiones antes de salir, pero hace unos días sí que vi que prácticamente había riesgo de lluvia, que no significa que vaya a llover, eh, casi todos los días de la feria. Pero bueno, ya sabemos cómo son las lluvias de primavera. Las lluvias de primavera son que te puede caer la tormenta en Córdoba, que puede caer en Cerro Muriano, que puede que caiga en Palma del Río. O sea, es como bastante imprevisible. ¿Que lloverá? Yo creo que sí. ¿Cuánto? No creo que mucho. Eh, ...y bueno, si llueve, pues ya está... ...pues es que hace falta que llueva... Sí. y iremos a la feria y, y nos llenaremos de barro... ...como ha pasado tantas y tantas veces. Exactamente, porque 30 años después... ...la feria sigue teniendo un problema de barro... ...que a lo mejor eso es parte de los problemas... ...de esa inseguridad y esa incertidumbre que tiene el casetero... ...si la feria, como en otras ciudades... ...como en Sevilla o en Málaga... Eh, ...pues no se embarrara cuando llueve... ...es verdad que en Sevilla, en abril, aguas mil... ...llueve mucho en feria... Pero allí no tienen problema, allí, allí. Es verdad que tiene el toque de albero el nuestro, que uh -huh. yo creo que es un toque singular, que no hay que perderlo. Pero que hay que condicionar la feria mejor para evitar este tipo de inconvenientes. Bueno, el albero, si está bien mantenido y si luego tiene un sistema de drenaje que el, de lo que carece el arenal, eh, es el mejor sistema. Eh, incluso a veces mejor que, que el asfalto, porque en una tromba, eh, en un asfalto en suelo más duro de hormigón, puede puede llegar a negarse, ¿no? Mm. Y a que, a que, no le chupen las alcantarillas, ¿no? Mm -hmm. Pero creo que, bueno, lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces, eh, la propia construcción del arenal, al tratarse de un lugar de escombro, de una antigua escombrera base, de la ciudad, un base. Base, eh, no drena. Eso directamente cuando se pone a llover, pues se convierte en, en un arenal lodazal, mm -hmm. en este, en este sentido. Y ese es el gran problema que tiene la feria, y es el problema no resuelto por nadie, nunca jamás. ¿Por qué? Porque supone una inversión enorme o porque supone ya fijar la feria allí. Porque también es verdad que si nos vamos en puridad al Plan General de Ordenación Urbana, ningún técnico te va a firmar una obra que sea definitiva para la feria. Porque la feria no está definitivamente allí. Por eso todos los años hay que poner la luz, por eso todos los años hay que levantar las casetas, por eso todos los años hay que hacer esa enorme inversión. La feria está al otro lado de la autovía. Uh -huh. Eso es lo que nos dicen nuestras normas urbanísticas. La feria en esta parte del Arenal era provisional. Si ya es definitiva, habría que cambiar las la normas urbanísticas y empezar a obrarlas eh, de verdad y, sobre todo, a dignificarlas. Que esté allí nos puede gustar más o menos, a mí me da igual, pero por lo menos que cuando pues, te pille una tormenta, que a todos nos ha pillado una tormenta en, en el Arenal, no se convierta aquello en una ciénaga porque, no sé, al final, vamos, nadie <laughs> se quiere manchar de barro, ¿no? Es una sí. cosa más de... ...de Otro tipo de fiesta, creo yo, que es la Feria de Córdoba. No es nada como efectivamente Andurrea por la Arenal eh, cuando, cuando llueve. Hablando de, de, de inversiones en el agua, hoy publica el diario El Día, eh, la información de hoy, el tema del tanque de tormentas para evitar inundaciones. Realmente lo que se va a evitar quizás es inundación muy parcial. Si, si el río crece, el tanque de tormenta no nos protege de esa inundación. Es un tanque de calmado de tormenta más bien, para el agua que llega por Arroyo Pedroche, fundamentalmente los arroyos antiguo de la Fuente Santa, pero con esta inversión que es enorme, son, son 3 millones de euros, mm. creo que cuesta... No más, más, son 18. Vale, 18 millones de euros, lo que se hace es un calmado del agua torrencial. Sí, este tipo de obras son muy necesarias en, en las grandes ciudades. Madrid creo que tiene cinco o 6 tanques... En Sevilla tormentas. también tiene varios. Sevilla también tiene varios. Y esto se hace para, por ejemplo, no sé si recordamos el huracán Beans, que creo que es del año 2005, 2006, 2007, no recuerdo muy bien. El huracán Beans supuso que en tres horas cayeran 80 litros sobre la ciudad de Córdoba. ...eso provocó que se inundara el pocito... ...no, no chupaban las alcantarillas... ...pero es que aparte... Eh, ...las la tuberías que evacuan el agua pluvial y residuales... ...iban llenas... ...entonces cuando van llenas... ...por mucha agua sí. que haya arriba... ...por muy bien que esté la alcantarilla... ...es que eso no chupa ¿no?... ...entonces este tanque de tormenta... ...se hace precisamente para evitar eso ¿no?... ...para tener un lugar... ...donde ante una enorme, un enorme aluvión de agua... ...se pueda retener durante unos minutos antes de darle una salida ordenada de nuevo ¿no? al y colector al, al, al colector y esto se construye allí en la zona de Miraflores en, en previo al Guadalquiví donde hay, sabemos que hay un colector que de hecho se ve cuando llueve mucho eh, si nos damos un paseo por, por la ribera vemos ese colector funcionando perfectamente y cómo empieza a evacuar un aliviadero. agua <laughs> al río ¿no? uh -huh. pues entonces ahora se construye para evitar principalmente este tipo de situaciones que vamos a evitar que se inunde la fuente santa en caso de ¿Tormenta gigantesca? Yo creo que sí. En caso de crecida del Guadalquivir ya sabemos lo que va a pasar. Eh, se inunda Miraflores. Es que, según la Confederación Hidrográfica, una vez cada 500 años, al menos llega el agua a la calle Torrijos. O sea, se inunda una parte de la mezquita. No llega el agua dentro de la mezquita, pero, pero sí que toca los muros ¿no? de, de mm. la mezquita. Y, y si nos hacemos a la idea de qué es lo que supone en el resto de la ciudad que el río llegue hasta ahí, pues eso significa que el campo de la verdad se anega. Que gran parte del sector sur está bajo la agua y que, por supuesto, la fue en Santa, como sí, sí. en el año 63, donde se veía la famosa portería del Córdoba Club de Fútbol que llegaba al agua al larguero. El, el antiguo, antiguo Arcángel. El antiguo Arcángel. Pues ocurrirá, ocurrirá, lo mismo. Y muchos, y por muchos tanques de tormentas que se construya, claro. eso es claramente insuficiente. Hay un azulejo en el Pocito, en el santuario de Afuensanta, que marca no sé en qué año, hasta aquí llegó la huesta por encima de una persona. Hay que recordar también que la afuensanta, todo eso es una zona de antiguas huertas, con muchos, con muchos canalizaciones que han ido ahora todos a parar el sumidero, a los colectores, y que la Santa está por debajo del colector, sí. porque está en una zona bastante. En eh, sentido por debajo del nivel. Eh, volviendo a la feria, que es un asunto que yo quería comentar que no lo he visto antes, lo tenéis vosotros hoy. La feria solo estimula la ocupación hotelera durante el primer fin de semana. Es una, un evento del mayo, el origen del mayo Córdoba en definitiva, el de la feria. ...que no acaba de, de atraer público... ...la Feria de Sevilla va mucha gente de fuera... ...la Feria de Jerez de, del Caballo va mucha gente de fuera... ...incluso al Corpo de Granada... ...pero Córdoba se queda en un, en un evento local... ...como mucho provincial... Uh -huh. ...provincial también de ida y vuelta evidentemente... ...la gente que venga de Lucena no va a dormir a Córdoba... ...y yo no sé si esta inversión que se hace es suficiente... ...para conseguir que la feria tenga el tirón que tienen... ...no digo que sea de Sevilla, tampoco hay que ir tan arriba... ...pero hay gente que va a la feria de Málaga... ...y echa allí unos días, aprovechando que está en la playa... ...en Sevilla también, en Córdoba, hay poco turisteo. Yo creo que también es una cuestión de fecha... ...la feria de, de abril de Sevilla, por ejemplo... ...suele coincidir con el Puente de Mayo... Eh, incluso la Feria del Caballo de, de Jerez suele coincidir con el puente del 15 de mayo de San Isidro de Madrid. Como ya sabemos, que los madrileños mueven sí, en lo España, son que más se mueven y a más sitios van. Luego el Corpo en Granada también a veces coincide con festivos y, por supuesto, ya la de Málaga en agosto. Y creo que hay un problema de fechas que no al resto de españoles le pilla un poco mal que esto sea final de mayo, porque ya estamos con los exámenes. De hecho, los propios estudiantes cordobeses, para la feria siempre hay un problema, ¿no? porque sí. dice bueno, es que tengo que estudiar, pero me voy a ir a la feria un ratillo. Sí. Eh, creo que ese es el, el gran hándicap que tiene. Más allá de esto, yo soy de los que piensan que la feria está bien, que la feria es sobre todo es para los cordobeses, y quitaba muchísima gente a la feria. La media, el año pasado hicimos la cuenta, eran 100.000 personas al día las que entraban en el arenal y salían. Creo que mm, está bastante bien. Vamos, no, no, no creo que nos podamos quejar. Ahora, intentar que la feria eh, suponga que vamos a traer más turistas que nunca este fin de semana sí, el que viene ya no. Y el que viene ya no por varias cosas. Hay elecciones, la gente normalmente se querrá quedar en su casa para votar. Y también es el rocío, que también coincide muchas veces con la feria. El domingo, el famoso segundo domingo de Pentecostés, eh, que es el 28 de mayo. ¿no? Y uh -huh. aparte luego están los cordobeses que en ese fin de semana aprovechan para irse a la playa y tomarse unas pequeñas vacaciones adelantadas. ¿no? Por esas circunstancias yo creo que no acaba de despegar turísticamente la feria y el segundo fin de semana es para los cordobeses y para los cordobeses de la provincia principalmente y como tú bien has dicho, que van y vienen. De hecho, tanto Aucosa como el Consorcio Metropolitano eh, han habilitado autobuses que te facilitan la vida. Que te facilitan cogerte un autobús o cosas en la portada de la feria y la estación de autobuses, y de la estación de autobuses te va directamente a tu pueblo, sea la hora que sea. A lo mejor ver que retomar el debate de la duración de la feria. Recordemos que la feria históricamente duraba unas semanas... como todas las ferias del mundo que aquí se amplió el Tradarno al Arenal para ayudar a amortizar lo que se preveía de censo de público y que luego se han ido copiando otras ferias. Málaga se copió, Sevilla también ya ha ampliado, si no una semana entera, o sea, no 10 días como Córdoba, sí que amplía el domingo y el sábado por la noche inaugura eh, porque los caseteros quieren recuperar la inversión. Pero es que son muchos días, San Fermín son siete. 7. Y hay la gran feria por Antonomasia, son siete días justo ¿no? Eh, y creo que da tiempo siete días a divertirse. Sí, da tiempo de sobra siete días. De hecho, eh, yo no conozco a nadie que vaya todos los días a la feria. Eh, si no trabajando. Eh, sí, sí y, tra y trabaje, ¿no? Eh, hay gente que va casi todos los días, de hecho, vas tachando ahí y en el calendario, pero es que no hay ni cuerpo ni bolsillo que aguante estar todos los días en la feria. Bueno, pues ese es otro debate que también queda pendiente. Hace mucho tiempo que se habla de la duración, si está bien dos, los caseteros, evidentemente, quieren dos y pudieran ser tres, tres. Y hay algunos otros colectivos que prefieren, otros hosteleros que no montan en la feria, que preferirían que fuese más cortita. Hablando de alojamiento, lo leemos hoy, lo he leído por ahí en un periódico, el tema de la asociación, lo trae a la portada del día del día. La asociación que ayer nos presentaron de vivienda y alojamientos turísticos. Eh, ...bueno, se echaba falta esta asociación... ...ahí de, de alojamientos, de hoteles, de, de todo tipo y faltaba esta... ...es un sector que por concepto no está muy regulable... ...o sea, no muy regulable... ...porque hay personas que alquilan eh, una habitación de su casa... ...y yo no sé, esto, se supone que tendría que tener... Una, ...una legislación, una fiscalización, pero no es así... Eh, ...lo que vienen a reclamar es eso, una ordenación... Y también vienen a, a reclamar medidas para que sea un negocio rentable, porque aseguran que no todos ellos ganan dinero. Sí, pero es que ahí en, en la misma frase que tú has dicho, yo creo que es donde está el problema. Es considerar la vivienda como un negocio. Y es verdad que en este país se considera la vivienda como un negocio y como una inversión. Creo que estamos hablando de un derecho constitucional, que está en la Constitución, que cada español tiene derecho a vivir en una vivienda digna. Y que por supuesto está al arbitrio de las administraciones públicas. Lo que está ocurriendo con los pisos turísticos eh, y su falta de regulación. Y esto no estoy aquí atentando contra el libre mercado. Eh, solamente hay que hablar con los hoteleros y con los dueños de pensiones, que las pensiones ya poco a poco van desapareciendo, ¿no? Porque hay pisos turísticos, no es una mercantilización de tu propia vivienda... y un encarecimiento. del alquiler y también del acceso a la vivienda en determinadas zonas de la ciudad. En Córdoba tenemos un gran problema, no tan. Grande como el que tienen en Granada, el que tienen en Sevilla, el que tienen en Málaga, el que tienen en Madrid, pero sigue siendo un problema y es que ya no existe el barrio de la judería o de la catedral, me da igual cómo se llamase antiguamente, ya no existe porque ya no hay vecinos viviendo allí, ya lo que hay son turistas. Eh, que no exista un barrio implica muchas cosas, ya no hay frutería. O sea, un negocio que ya se ha acabado. Bueno, ahora se sustituye por eh, cocina gourmet o por puestos de recuerdos para turistas. ¿no? Pero son partes de la ciudad que los que hacen la ciudad, que son sus vecinos, van perdiendo. ¿no? Y creo que es un sector, como tú bien has dicho, que no está regulado, pero que tiene que regularse si queremos que haya futuro en determinados sitios de la ciudad. Y, y bueno, lo de que la mitad de los pisos turísticos no son rentables. A mí también me ha llamado la atención, si no son rentables, pues no, no pongan como piso pues, turístico. O sea, pues, lo de un alquiler de larga estancia o véndelo directamente. Mm. Pero que no sea rentable depende de cómo lo gestiones, entiendo yo, ¿no? Será rentable o no será rentable. Ellos dicen que hay sobreoferta, pero claro, no tiene sentido que ellos mismos denuncien que hay sobreoferta, porque es un sector muy poco regulado. Eh, hay algunos que efectivamente sí que tienen declarado su vivienda, sí que pagan sus impuestos, pero muchos de ellos sabemos que no, que, que se funciona. Y además hay una, un negocio semi-encubierto... ...que es el de intercambio de pisos... ...que bueno, realmente no alquila... ...pero a cambio de tu piso te dan otro... ...con lo cual eso realmente está alquilando... ...en vez de pagarte dinero, uh -huh. te pagan en especie... ...pero eso no deja hasta mismo alquilar de piso... ...es decir, que creo que, que aquí hay mucho a tener que cortar... ...y sobre todo pensando no ya en el negocio... ...sino en el desarrollo urbanístico... ...que creo que, que es el principal problema... ...bueno, hablando de desarrollo urbanístico... ...vamos ya terminando... Eh, ...tras los periódicos de hoy que han empezado las obras... ...en el antiguo Simago... Uh -huh. ...antiguo Curtin como quieran... ...en la calle Jesús María para el centro comercial nuevo, al final hemos dado un montón de vueltas y hemos quedado donde estábamos porque que iba, que yo iba a ser muchas cosas, un centro cultural, un hotel, y al final hemos dado un, un montón gigantesco. hemos hecho un giro hasta acabar en otro centro comercial, en un lugar que el Corte Inglés cerró porque no era zona comercial. Bueno, esos giros que hace tan extraño. Al final eh, parece que iba a ser una, una de estas de tiendas de alto standing, tampoco mm -hmm. está confirmado que sea así. En fin, por ahora sabemos que ha empezado la obra con una declaración responsable solo para agilizar los trámites. Sí. Nosotros además publicamos, eh, porque está la fachada, está la foto de la fachada, eh, publicamos la información de cómo va a ser la nueva fachada de uh -huh. ese centro comercial, que tampoco tiene nombre, y va a cambiar la estética de la calle Jesús y María y esas esa figuras geométricas tan populares eh, que tantos años nos han acompañado, del simago, de, creo que de finales de los años 70, ¿no? Sí. O principio de los 80. No, sí, final 70 sería. ...pues ya desaparecerá, van a ser como otro tipo de galería... Eh, ...yo recuerdo además que ahí estaba el famoso proyecto de Toyo hito no sé sí, si lo recuerdas, sí, sí. que se llegó a publicar... ...que eran unas cúpulas... Eh, ...por las que se podría caminar por encima de Córdoba... Por, ...por la azotea, que además yo siempre pensaba... ...entonces no hacía tanto calor... ...pero siempre sí, pensaba, digo, bueno, verás tú en verano... ...a la hora de la siesta... ...lo bien que vamos a estar, andando de cúpula en cúpula... ...pero al final es como tú dices, es volver a la esencia... ...es un lugar perfecto para un centro comercial distinto... Y aparte lo que va a ganar este nuevo centro comercial es la galería del antiguo Palacio del Cine, esta galería que, que también creo que fue comercial pero que se cerró, yo eso no lo recuerdo, creo que no estaba en Córdoba, pero creo que había como una especie de galería en, en un patio muy grande que conectaba con el Palacio del Cine que salía por la calle por la calle al lado de, de la iglesia ¿no? Juan Juan de Mena la calle sí. pero ahora esa galería se recupera va a ser algo distinto y bueno por lo menos revitaliza el centro no estamos hablando de comercio local estas son las láminas la, la y entonces cambia la estética totalmente yo también hay algo que me ha llamado la atención porque es que hay veces que los arquitectos piensan como pasó con la, la famosa Biblioteca del Estado que un edificio lo puedes poner igual en Finlandia o en Córdoba y esos ventanales aunque sea una calle estrecha pero la calle de Su María está llena de toldos en verano sí. yo creo que esos ventanales eh, va a haber que ponerle una fachada como la de como la de la biblioteca <laughs> del Estado porque lo verán los arquitectos cuando lleguen ...es que ahí vamos eso va a ser que te va a quemar sí. directamente la verdad que está el viento distinto y que el sol en esa fachada dará probablemente ...en bastante menos rato que el de, la, el de los patos pero dará estamos fuera de hora no quiero dejar pasar el, el asunto del deporte muy, muy telegráficamente allá llegó a Córdoba este hombre, este Fernández eh, Monterrubio. Hablamos antes del desarrollo de la zona de arenal y yo, yo insisto en que creo que el movimiento que ha habido de peones en el Córdoba, de Infinity, eh, se tiene, tiene que ver también mucho con el tema este, con la falta de progreso y la ascensión del Arcángel. Del Ayuntamiento de Infinity, además del, del desastre deportivo que hemos vivido esta, esta temporada. Es un poco la excusa, del argumento uh -huh. para decirle a González Calvo: llegaste hace cuatro años con un, un objetivo, pasó de cuatro años, Córdoba sigue en segunda vez uh -huh. y el Arcángel sigue en manos del Ayuntamiento y aquí no hemos visto un duro, hemos puesto 20 millones de euros. Sí, pero es que es muy complicado. Yo no digo que sea culpa de González Calvo. La parte deportiva no la cuestiono, probablemente sí. El, el Bahrein ha hecho una inversión para que el Córdoba esté en segunda. Eh, y luchando por su vida primera este año, pero el Córdoba está en segunda vez, después de un, una temporada catastrófica donde han pasado cosas muy raras dentro del club. Y en cuanto a la gestión empresarial, es que lo hemos dicho muchas veces. Yo no sé si se han vendido falsas expectativas, pero es que no se puede ser el arcángel mmm, como pretende el Córdoba Club de Fútbol. Hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar la norma, hay que cambiar los planes urbanísticos y es un trámite de muchos años. O sea, es muy importante decir la verdad. Y yo creo que a Bahrein no, no se le dijo la verdad. Pero... Este González eh, no Calvo, eh, recordemos que es el abogado de la empresa Crown, que Crown lo que hace es gestionar los intereses de Infinity en España. Es decir, que eh, él no lo pone porque es un experto en deporte, él lo trae porque es la persona que, la persona que gestiona los intereses de este fondo de inversiones. Sí. Y yo creo que su objetivo no era Ciudad con Córdoba primera aunque evidentemente estaría también, lo que además ha mostrado ser un gran cordobesista. Sino el otro negocio. Y eso que tú dices, yo cuando Infinite te dice, mira, tengo 3.000 millones, inviértemelo, uh -huh. se le ocurre a alguien, mira, vamos a invertirlo en el Córdoba, no sería para sí la primera. Bueno, claro, eh, había más cosas. Eh, querían influencia en una ciudad, querían, querían más cosas y querían convertir, recuperar la antigua ciudad del ocio del de Arcángel. Pero claro, es que todo el suelo es público y para cederlo, no, no, tú a algún ayuntamiento no le puedes comprar un bien. Tú no puedes llegar y decir, oye, te quiero comprar la plaza de las tendillas. <laughs> no puedes comprarlo. O sea, te puedo, que te quiero comprar el centro de convenciones, tampoco lo puedes comprar, ¿no? Hay un proceso incluso para enajenar determinados bienes públicos uh -huh. y por eso no se ha dicho la verdad, yo creo. González Calvo hizo ingeniería jurídica para conseguir la unidad productiva del Córdoba Club de Fútbol a un coste muy bajo. Creo que eso es un éxito innegable que se le tiene que, que anotar a él eh, y jurídicamente mh, intachable. Ahora, mh, lo que vino después, pues ya deportivamente, pues un hombre que aunque tenga relación con el mundo del fútbol, pero delegó su función en, en otra gente. Y luego, lo que, te, lo que te digo, se enfrentó con un ayuntamiento que yo creo, desde mi punto de vista, que o no le han dicho la verdad, o él no ha querido ver las cosas como de verdad eran, o no se ha asesorado externamente para saber por qué no se puede eh, acceder al estadio del Arcángel como, como ellos pretendían. Bueno, a ver si se resuelve eh, este asunto y sobre todo el, el tema de las nóminas si no cobró todavía a los jugadores a la nómina de abril y estamos ya a, 20, a 18 de mayo. O sea, ya les toca, toco, lo han hecho mal, pero tienen que cobrar aunque la hayan hecho mal. Tienen su derecho, lógicamente, y merecen ese ...ese sueldo. Pues hasta que llegamos, estamos fuera de hora ya, así que nos vemos el jueves, creo que no habrá programa el jueves que viene, porque tenemos feria, así que nos veremos en el Arenal, ...si que no nos bajemos mucho. <risa> vale, <laughs> nos no vemos. Hasta luego, les veo mañana. Recuerden esta tarde sale la Hermandad del Rocío, Camino de la, la Aldea, estaremos allí en la iglesia de San Pablo en directo y mañana... Eh, se lo recordaré por la mañana. Tendremos también en directo la inauguración del alumbrado extraordinario. Que será Lara, la niña del cartel, la que le dé el botonazo para encender esos millones de puntos de luz que se refieren continuamente a los periódicos. Hasta entonces, como siempre, más información en los periódicos. Y ustedes, gracias por su atención.